Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase y vamos a revisar el último tema que nos interesa en el curso, que es el método de separación de variables. Entonces, normalmente este método que vamos a revisar se emplea para resolver la mayoría de los problemas de valor en la frontera para ecuaciones de segundo grado. Este método como tal, solamente la primera etapa consiste en realmente la separación de variables. El resto va a consistir en utilizar lo que vimos del capítulo 11, que son lo de las series de Fourier. Entonces vamos a tener que resolver unos problemas de eigenvalores, es decir, vamos a tener que encontrar eigenvalores y eigenfunciones para cada problema que tengamos que resolver. Una vez resuelto ese problema de eigenvalores y de eigenfunciones, vamos a tener que construir dos soluciones. Esas dos soluciones van a corresponder a dos ecuaciones diferenciales ordinarias que se nos van a generar. Y al final de cuentas vamos a hacer una especie de combinación lineal infinita, aunque ese término es un poquito incorrecto, pero vamos a hacer una serie con esas soluciones. Y para culminar, los coeficientes de esa combinación lineal, entre comillas, van a surgir a partir de un desarrollo en serie de Fourier generalizado. Eso es en pocas palabras. Ahora vamos a describir el método. Solo permítanme que tengo un montón de papeles acá. Aquí está. Entonces voy a describir primero en palabras en qué consiste el algoritmo con el cual nosotros desarrollamos el método de separación de variables. Entonces, el primer paso es buscar una solución de la EDP en la forma u de x, t igual a x de x y t de t. Esta es la razón por la que se llama separación de variables, porque estamos tomando una función en dos variables y la estamos separando como una función en una variable y otra función en otra variable. Y aquí lo estamos haciendo mediante una separación de tipo producto, que es lo típico. Hay otros tipos de separación de variables que es con sumas, son menos usuales, pero es posible que alguna solución salga con suma de funciones de, por ejemplo, que en lugar de x de x por t de t, sea x de x más t de t. Eso es posible, pero no lo vamos a abordar nosotros. Es solamente otro tipo de separación de variable, un poco menos común que este. Ahora, ese es el primer paso, buscar una solución de esa forma. El segundo va a ser que esto nos llevará a dos problemas de eigenvalores. La condición de frontera o las condiciones de frontera de la ecuación diferencial parcial generará condiciones de frontera para el problema de eigenvalores.
Con esto, lo que vamos a lograr es que, o al final de este paso, encontraremos eigenvalores lambda n y eigenfunciones x sub n de x. El siguiente paso va a ser encontrar soluciones t sub n de t asociadas a lambda n. Luego de tener las xn y los tn, tendremos infinitas soluciones. Soluciones de la EDP. De la forma u sub n de xt igual a x sub n de x por t sub n de t. Estas soluciones van a cumplir tanto la ecuación diferencial como las condiciones de frontera. Y ese es el paso 3. En el paso 4 propondremos una solución de la forma u de x, t igual a la serie de n igual 1 hasta infinito de a sub n, que van a ser coeficientes por determinar, x sub n de x, t sub n de t. Y eso es básicamente el paso 4, proponer como solución esto. Pero los a sub n son coeficientes que no conocemos. Y el quinto paso va a consistir en encontrarlos. Encontrar a sub n construyendo la serie de Fourier generalizada para las eigenfunciones xn de x de la función o de la condición inicial. O sea, u sub x, 0. Observe que cuando tenemos u sub x, 0, lo que vamos a tener es que esto se va a ser una cantidad, va a ser un término constante. Y lo que nos va a quedar es u de x, 0 igual a una serie de ciertos coeficientes por las eigenfunciones. O sea que básicamente esos coeficientes son los coeficientes de la serie de Fourier generalizada, serie de Fourier que se construye con las eigenfunciones xn para la condición inicial. Entonces, para encontrar esos a sub n, lo que tenemos que hacer es construir la serie de Fourier de la condición inicial y los coeficientes de esa condición inicial, perdón, los coeficientes de esa serie de Fourier van a ser los coeficientes que nos hacen falta en la serie acá. Eso queda un poquito más claro cuando ya lo trabajamos directamente en la práctica, pero esto es en esencia el algoritmo. Son 5 pasos donde la mayor parte de tiempo se consume en el paso 2 y el paso 5. El resto normalmente es bastante más corto. Entonces vamos a empezar de un solo resolviendo la primera ecuación diferencial de segundo orden con este método. Entonces, resuelva el siguiente problema. Ahora, lo voy escribiendo, pero por mientras lo escribo, les comento que estos ejercicios suelen ser un poquito largos.
O sea que estos ejercicios llevan su tiempito. Lo bueno es que para cuestión, por ejemplo, de prueba o de examen, un ejercicio de específicamente de separación de variables es en esencia un ejercicio de los últimos dos capítulos, del 11 y el 12, porque en el 11 vimos la teoría de las series de Fourier en senos, cosenos, completa y generalizada, y eso lo ocupamos justo en este método. Por lo tanto, aquel solo fue como un capítulo preparatorio para este problema o este método en específico, el método de separación de variables. Así que, aunque estos ejercicios son un poquito largos, aún así, no va a hacer que el examen sea más largo o la prueba sea más larga, porque es como evaluar dos capítulos en uno solo. Y ok, tenemos entonces este problema. Tenemos esto primero, que estaría definido, esto es importante también, para x entre 0 y l. Es un problema que no hemos resuelto hasta ahora, problemas definidos en un intervalo en específico. De ahí tenemos, esta es la ecuación diferencial parcial, la primera línea. La segunda, si se fija, dice u en 0, t igual a 0 y u en l, t igual a 0 para t mayor que 0. Estas son condiciones de frontera. Y lo último es u de x, 0 igual a phi de x para x entre 0 y l. Y esto es la condición inicial. Es importante tener bien identificado cada una de las partes del problema porque se ocupan en cada lugar. Entonces, lo primero es proponer una solución o buscar una solución de la ecuación diferencial parcial que tenga la forma x de x y t de t. En algún momento en el paso 2 vamos a tener que aplicar eso a las condiciones de frontera también. Así que también es importante tenerlas identificadas. Y en el paso 5 es que nosotros utilizamos la condición inicial. Entonces, antes de empezar el problema, asegúrese de que tiene bien identificado cuáles son cada una de las partes. Ahora vamos a resolverlo. El primer paso es proponer una solución de la forma x de x y t de t. Entonces, suponga que u de x, t es igual a x de x por t de t. Ahora, en el paso, básicamente esto es el paso 1. El paso 2 es formular una serie o un par de problemas de eigenvalores y un montón de cositas aquí. Entonces, este es el primer paso de los dos que son largos y se realiza de la siguiente forma. Primero vamos a sustituir esta u en la ecuación diferencial parcial. Entonces yo tengo la derivada primero con respecto a t de esto de aquí. Pero como esa expresión de u está separada en las x y las t, realmente esta derivada parcial respecto a t, a x de x, no le va a hacer nada. Y a t de t lo que vamos a tener es t prima, la primera derivada. Por otro lado, tendría alfa y la segunda derivada con respecto a x. O sea que voy a tener la segunda derivada de x mayúscula y a la función t no le va a hacer nada. Ahora, a partir de aquí, vamos a colocar lo que tenga x en un lado y lo que tenga t en el otro lado. Concretamente, vamos a procurar que las derivadas permanezcan en el numerador. Entonces, voy a colocar aquí t prima de t entre alfa t de t. Esto va a ser igual a x bi prima de x dividido entre x de x. ¿Okay? Este alfa, que es parte de la ecuación, me lo traje para t
porque siempre las x van a ser nuestras eigenfunciones. Entonces, ese escalar alfa lo único que va a estar haciendo ahí es molestar. Entonces, es preferible dejar las ecuaciones, la parte de x, lo más simple y lo más sencilla que se pueda. Entonces, procuramos sobrecargar mejor la parte de t. Ahora, un pequeño análisis aquí. A la izquierda, yo tengo una función que solo depende de t. Y a la derecha yo tengo una función que solo depende de x. Entonces, imagínense que usted tiene un valor fijo aquí para t. Por ejemplo, 0. Aunque puede ser cualquiera, pero por ejemplo, 0. Entonces, significa que ese valor que usted le dé acá, para t igual 0, va a ser el valor que va a obtener sin importar el que usted agregue o qué valor de x le ponga aquí. Entonces, para hacer un poco más clara la idea, si evaluamos en un valor, en una constante, en algún valor específico de t, usted aquí va a tener una constante, llamémosla gamma. Es una constante. Igualada. Y esto de la derecha es una función, vamos a llamarla f de x. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que la función como tal, por más que varíe x, va a ser igual a una constante. Eso significa que este lado derecho como tal es constante. Nótese que el mismo argumento puede hacerse al revés. Dele un valor en específico a x, el lado de la derecha le va a quedar algún valor delta, y a la izquierda va a tener una función que vamos a llamar g de t, por ejemplo. Entonces, todo lo de la izquierda, sin importar el valor de t, va a tener un valor constante acá. Así que las dos funciones, tanto la que depende de t como la que depende de x, son funciones constantes en realidad. Así que básicamente esto es igual a una constante que vamos a llamar lambda. Y concretamente vamos a colocarle un menos aquí. Ese menos se coloca siempre. Y la razón de colocar ese menos no tiene que ver nada con alguna situación física, ni algún tipo de teorema o algo así. Ese menos aparece por conveniencia. Porque en la teoría que se desarrolla del método de separación de variables, es mucho más claro cuando aparece el signo menos al principio que estarlo corrigiendo al final. Entonces, por eso mejor siempre aparece el signo menos al principio. Y el lambda es una constante. Entonces, fíjense bien. La función t y la función x no son constantes, pero estas expresiones que involucran a las funciones sí lo son. Entonces hay que tener cuidado con eso. De nuevo, para que no se nos olvide, la razón por la cual estas dos son iguales a una constante es porque lo de la izquierda solo depende de t y lo de la derecha solo depende de x. Cuando eso ocurre, la única forma que eso pueda ser cierto es que los dos sean constantes. Si lo analizamos, pues tiene sentido, porque si no fuese constante, entonces esto variaría y tendría varios valores para una misma función f de x, lo cual contradice la definición de función. Y pues eso es básicamente la razón. Entonces, cuando llegamos a esta igualdad donde aparece esta constante, tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias. La primera, la primera que sea mejor con x. Esta parte que tiene los x con lambda y la otra que sea los t con el lambda. Entonces nos quedan las siguientes ecuaciones diferenciales. Para x tengo x biprima de x más lambda x por x igual a 0. O sea, paso a multiplicar el x acá y luego lo paso a sumar toda la expresión para que me quede esto de aquí. Y en t lo que nos va a quedar es t prima de t igual a menos lambda alfa por t de t.
La razón por la que en este caso no la pasé al lado izquierdo tiene que ver más que todo con el tipo de ecuación diferencial, aunque si usted quería lo podría colocar al lado izquierdo si prefiere. Igualmente, estos se van a resolver dentro de un momento, así que colocarlo a la izquierda o a la derecha de la igualdad es lo de menos. Lo importante es saber cómo resolverlo. Tenemos estas dos ecuaciones diferenciales entonces, pero fíjense que depende de este parámetro lambda. Cuando una ecuación diferencial depende de un parámetro lambda, aquí tenemos problemas de eigenvalores. Ahora, para poder resolver concretamente los problemas de eigenvalores, necesitamos condiciones de frontera. Entonces vamos a aplicar esta suposición en U en las condiciones de frontera. Entonces vamos a ver. Por otro lado, entonces, tenemos nosotros que U en 0, T, esto es X evaluado en 0 por T evaluado en T. Y esto es igual a 0. Ahora bien, la única forma en la que esto realmente se cumpla es que X de 0 sea igual a 0. ¿Por qué es la única forma? Porque obviamente hay dos posibilidades, que esto sea 0 o que T de T sea 0. Pero como esta parte no depende de T, perdón, esta parte depende de T, significaría que toda la función T mayúscula es 0. Y eso lo que haría es que este problema de eigenvalores, la solución sea la función 0. Y recuerden que cuando estudiamos la teoría, dijimos que cuando vemos problemas de eigenvalores y queremos encontrar eigenfunciones, las eigenfunciones son como los eigenvectores. Los eigenvectores no son vectores 0. Entonces, prácticamente la lección es, jamás vamos a decir que x de x es 0 o que t de t es 0. Esa es la principal lección. Otra forma de verlo, que también es útil, es que si t de t fuese 0, entonces u tiene que ser 0. Y pues eso no va a ser solución porque a menos que la condición inicial sea 0. Pero con que esto sea algo que no sea igual a cero, pues ya va a ser imposible de que esto de que esto sea solución, no va a resolver el problema. Entonces, por eso siempre evitamos que esta sea la función cero o que esto sea la función cero. Siempre se evita. Entonces, la única forma aquí es que x de cero sea igual a cero. Por otro lado, u de l, t sería x de l por t de t. Igualado a cero. De nuevo, para que t de t no sea igual a cero, la única posibilidad es que x de l sea igual a cero. Luego, tenemos el problema. El problema siguiente. X biprima de x más lambda x por x igual a 0 con condiciones de frontera x de 0 igual 0 y x de l igual 0. Ahora, aquí es donde les decía que vamos a tener que hacer o practicar la parte del capítulo 11, porque es resolver esto, es en esencia encontrar eigenvalores y eigenfunciones para este para este problema. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Vamos a tener que dividir el problema en casos, dependiendo del signo de lambda. Aunque técnicamente este problema como tal nosotros ya lo resolvimos, pero vamos a volverlo a resolver para que tengan el esquema completo de cómo debemos resolver cada ejercicio. Aunque técnicamente este problema, repito, ya lo resolvimos.
Entonces, primero evaluamos el caso en el que lambda sea negativo. Si lambda es negativo, entonces de la ecuación de la ecuación auxiliar que tenemos aquí, bueno, la ecuación diferencial ordinaria es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Entonces, si lambda es negativo, esta ecuación tiene por resultado dos raíces. R1 igual a positivo raíz de negativo lambda y la otra sería negativo raíz de negativo lambda. Como lambda es negativo en este caso, por eso es que raíz de negativo lo estamos tomando a bien y no como un número complejo. Entonces, tenemos raíces reales repetidas, perdón, raíces reales diferentes, por lo que x de x sería igual a a por e a la raíz de menos lambda x más b por e negativo raíz de menos lambda por x. De nuevo, aplicamos ahora condiciones de frontera. X de 0 me queda a más b igual a 0. X de L nos queda a por e a la menos, perdón, a la raíz de menos lambda L más b por e a la menos raíz de menos lambda L igual a 0. Este sistema de 2 por 2 lo planteamos en forma matricial. 1, 1, e a la raíz de negativo lambda L, e a la negativo raíz de menos lambda L, a y b, igual a 0, sistema homogéneo. Nosotros vemos que el determinante de esta matriz como tal sería e a la menos raíz de menos lambda L menos e a la raíz de menos lambda L. Y al igual como platicamos en la clase anterior, esta es una resta de exponenciales donde esto es un exponente negativo y este es un exponente positivo. Por el comportamiento de la función exponencial que es creciente, esto de aquí en realidad sería un número negativo. Pero lo que nos interesa es que es distinto de cero. Si el determinante de un sistema homogéneo es distinto de cero, la única solución es la trivial. Entonces, A es igual a B igual a cero. Y si los dos son cero, entonces, ¿qué me queda en la solución? X de X igual a cero. Y esto no es posible, porque nos dejaría una solución U que va a ser U de X, T igual a 0. Y como platicamos antes, eso no me resuelve el problema. Entonces este caso queda descartado. Luego lambda igual 0. Tenemos raíces reales repetidas. Así que nos queda X de X igual a por e a la raíz de menos lambda x más x por b e a la raíz de menos lambda x, pero como al final de cuentas lambda es igual a cero, entonces esto de aquí es solamente a más x por b. Vemos las condiciones de frontera, x de 0 debe de ser simplemente a, pero la condición de frontera dice que eso debe de ser 0. Ahora, x de l, como a es igual a 0, sería simplemente l por b, y esto nos tiene que dar 0.
como L es un valor positivo, entonces nos queda B igual 0. Y si tanto A y B son 0, esto implica que X de X es igual a 0. Nuevamente, no hay solución. O sea, no hay solución para el problema. Para la ecuación sí, porque es X de X igual 0, pero para el problema original, que es el de la ecuación diferencial parcial, esto no genera una solución. Vemos el último caso, que es con lambda positivo. En este caso nos quedan raíces complejas conjugadas, porque aquí sería ya y por raíz de lambda, y aquí sería negativo y por raíz de lambda. Tengo raíces complejas conjugadas. De la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, esto significa que es A por coseno de raíz de lambda X más B por seno de raíz de lambda X. Aplicamos condiciones de frontera. X de 0. Al evaluar nos queda A, pero esto es 0 por la condición de frontera del problema de eigenvalores, por esto. Y luego x de L sería entonces B por el seno de raíz de lambda L. Y esto debe de dar 0. Para no obtener otra vez x de x igual 0, tendríamos que hacer el seno igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser posible solo cuando lambda por L sea un múltiplo de n por pi, porque en los ángulos n por pi es que el seno es 0. Y esto es para n igual 1, 2 en adelante. Entonces, al despejar para lambda y colocarle subíndice n por esta dependencia de n aquí, nos queda n cuadrado pi cuadrado entre l cuadrado. Para n igual 1, 2, 3 en adelante. Tenemos los eigenvalores. Y las eigenfunciones asociadas van a ser el x de x, pero en lugar de lambda vamos a colocar lambda n. Lo que nos deja la solución x sub n de x igual a b por el seno de todo esto. Recuerde que el a se hizo 0, así que este término se fue. Y tal como platicamos en los dos problemas de eigenvalores, esta constante de aquí lo único que va a hacer es estorbarnos y al final de cuentas vamos a poderla incorporar en otro lugar. Así que conservamos la eigenfunción lo más sencilla posible. Así que tomamos b igual a 1 y eso nos queda seno de raíz cuadrada de esto. O sea, nos va a quedar npi x sobre l. Para n igual 1, 2, 3 en adelante. Bien, tenemos ya los xn. Eso significa que ya resolvimos la primera ecuación de estos dos problemas de eigenvalores. Como este lambda era el mismo que el de acá abajo, yo ya tengo los eigenvalores de abajo. Lo que me falta es encontrar t. Esto es el paso número 3. A ver. Sí, es el paso número 3. Resolvemos ahora t sub n prima de t igual a menos alfa por lambda, que es n cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado, por t sub n de t. Observe la similitud de este problema con el problema típico de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es y' igual a gamma por y. Solo que en lugar de gamma tenemos todo esto, y en lugar de y tenemos t sub n de t. Pero es el mismo problema, ¿verdad? Entonces,
la solución se resuelve igual que este de aquí. La solución de este problemita es y igual a c por e a la lambda y. Perdón, a ver, e a la lambda x. No, es gamma x. Pero en este caso sería t sub n de t igual a c por e a la menos alfa n cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado t. Y bueno, ya están los n sub t, los x sub n y los t sub n. Entonces, tenemos la solución, o tenemos las soluciones. Por cierto, esto es para n igual 1, 2, 3 en adelante. Tenemos las soluciones u sub n de x, t, que es igual al producto de estas dos. Y bueno, por cierto, la constante aquí también dependería del n, así que vamos a colocarle aquí un c sub n. Así que tendríamos las soluciones c sub n por seno de n pi x sobre l por e a la menos alfa pi cuadrado n cuadrado t sobre L cuadrado. Estas son soluciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una combinación lineal, o sea, básicamente vamos a solamente sumarlas todas. El hecho de que esta constante esté aquí nos ayuda, porque ya podemos utilizarla directamente como los coeficientes que planteamos acá arriba. Estos de aquí. Eso termina el paso 3. El paso 4 es sea u de x, t igual a la serie de n igual 1 hasta infinito de c sub n por seno de n pi x. A ver, que le quedó bien. X sobre L por e a la menos alfa pi cuadrado, n cuadrado, t cuadrados, perdón, t va normal, sobre l cuadrado. Para encontrar c sub n, que es lo único que falta, que eso sería el paso 5, hay que utilizar la condición inicial. Entonces, el siguiente paso sería, buscamos coeficientes c sub n tales que u de x, 0 vamos a ver, sea igual a phi de x, porque phi de x era nuestra condición inicial. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir en todo esto que está acá arriba, t igual a 0, y ver qué nos queda. Entonces, lo de la izquierda, u de x, 0, sería la serie de n igual 1 hasta infinito, c sub n, seno de n pi x sobre l. Y esta exponencial, como t va igual a 0, pues se va, y solamente queda 1. O sea que buscamos coeficientes que me cumplan esto. Ah, y resulta que eso es simplemente la serie de Fourier de phi de x desarrollada en senos. Ok, entonces, por lo que c sub n va a ser igual a 2 sobre l integral de 0 a l. Observe que esta integración y este 2 sobre l depende mucho del dominio de la ecuación diferencial. Porque aquí la ecuación diferencial era de 0 a L. Si hubiera sido de menos L a L, la forma en la que estamos escribiendo aquí abajo debería ser distinto, debería ser 1 entre L,
por la integral de 0 a L, perdón, de menos L a L, de lo que vamos a escribir. A ver, es phi de X por el seno de N pi X sobre L de X. Con eso, con esa fórmula se encuentran los coeficientes C sobre N. Y ahora sí ya tenemos la solución. Por lo que U de X, T es igual a esto. Sobre L cuadrado. Es igual a esto, donde C sub N es, nuevamente escribimos esto. Es como para solo dejar expresada la respuesta. Obviamente, ya cuando no estamos trabajando en con una función arbitraria como es phi de X, sino que tenemos la función específica, lo que hay que hacer es calcular C sub N directamente y sustituirlo acá. Eso ya sería como un ejemplo particular. Entonces, fíjense que aquí nuevamente estamos utilizando las series de Fourier del capítulo 11. Entonces, en este método de separación de variables, nosotros utilizamos básicamente toda la teoría del capítulo 11. Pero si se fijan también, un ejercicio nos duró creo que media hora. Entonces, ese es el detalle. El ejercicio es considerablemente un poquito largo, pero trabajamos básicamente dos capítulos con él. Ahora, solo como recordatorio, si lo que nos queda como eje en función no es concretamente un seno o cosenos o la serie de Fourier completa, si nos quedara algo más, recuerde que el C sub N en ese caso se vería como el producto interno de phi con xn dividido entre la norma al cuadrado de xn. ¿Ok? Y si lo quiere, y si lo prefiere recordar de forma directa, recuerde que esto es la integral de 0 a L, a menos que el dominio cambie. Hay que siempre fijarse en el dominio de la ecuación diferencial, porque eso nos va a decir en qué dominio está la integral. ¿Sí? Entonces, la integral de 0 a L de phi de X por xn de X de X, y abajo es la integral de 0 a L de phi de X, perdón, phi de X no es, es xn de X al cuadrado. Entonces, este es el coeficiente cuando nosotros tengamos xn que sean distintos a los que ya conocemos, los tres casos que de serie de Fourier que ya manejamos, que son la de senos, cosenos y completa. ¿Okay? Entonces, tenga presente esta fórmula también, que es más general que en este pequeño ejemplo que estamos haciendo acá. Si la ecuación diferencial fuese de dominio menos L a L, las dos integrales que hay aquí pasarían a ser de menos L a L, igual esta de acá, en caso de que fuese una de senos. Pero en esencia ese es el método. En los próximos días de clase lo que vamos a ir haciendo es resolviendo un par diario. Si estimo que duramos más o menos una media hora en hacer un ejercicio, pues podemos hacer alrededor de dos diarios para seguir practicando este método. Mañana vamos a resolver otro parecido a este, pero con condiciones de frontera diferentes. Y luego vamos a resolver la ecuación de la onda otra vez. Pero en el caso que nunca pudimos trabajar en la unidad 2, que es el caso de
que el dominio es un intervalo de entre 0 a L. O sea, un dominio finito. Ese problema nunca lo pudimos resolver en la unidad 2 cuando estudiamos ecuación de la onda. Ahora sí lo vamos a poder resolver. Entonces, eso es lo que tenemos pendiente para mañana. El jueves probablemente hagamos otro ejercicio más y vamos a revisar el principio de Duhamel con el método de separación de variables. Recuerde que el principio de Duhamel lo que nos proporcionaba era una estrategia para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas, es decir, que además de las derivadas, aparecían funciones que dependen de x y de t, al par de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a ver cómo adaptarlo también a este método de separación de variables. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o duda que tengan sobre el método o sobre algo. Ok, entonces vamos a quedarnos hasta aquí por hoy. Vamos a seguir trabajando mañana con más ejemplos. Espero que tengan feliz tarde. Listo, gracias, Lee. Listo.